Hola amigos de NutriBella, mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de los abscesos cutáneos. Viene caracterizado como un tipo acné. El acné presenta barros y espinillas sobre la piel. Pueden aparecer en la espalda y en el rostro. El día de hoy vamos a ver mascarillas y también plantas medicinales para combatir estos abscesos cutáneos. Pues comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este tema que son abscesos de grasa. Los abscesos se forman por algún golpe. Nuestro músculo también tiene grasa y cuando este tiene este golpe, se rompe. A veces esa grasa llega y se empieza a acumular como en forma de una bola. También se les nombra lipomas. Pero el problema está en que no puede salir por la piel. Cuando tenemos este absceso y sale por la piel, pues es mejor porque ya tiene salida. Cuando estamos hablando de un lipoma, no tiene salida y puede ocasionar una infección al interior. Yo les voy a explicar cómo tratar esa infección al interior o esa infección al exterior para tratar esos abscesos cutáneos. Los abscesos deben de tratarse con mascarillas de arcilla. Yo les voy a recomendar una mascarilla de arcilla que me ha dado muy buenos resultados. En esta mascarilla de arcilla vamos a utilizar la arcilla gris, combinada con un té de bardana, de pescohuite, lúpulo y mercadela. Estas plantas se realiza el té y después se coloca la revoltura con la arcilla gris y se coloca en el absceso. Podemos colocarlo en el rostro. Con que lo dejemos 10 minutos en el rostro, vamos a eliminar cualquier tipo de absceso, de cualquier tipo de barro, de espinilla. Algo muy importante, cuando estemos en este tratamiento, debemos de hacerlo un día sí y un día no, y durante un mes. Pero también nos debemos de cuidar de los rayos del sol. Nosotros al colocar esta arcilla vamos a tener una gran limpieza profunda en la piel. Vamos a retirar células muertas y vamos a retirar grasa. Cuando salimos al sol, el sol puede quemar más rápido nuestra piel. Entonces, cuando estemos en este tratamiento, vamos a tener cuidado de no exponernos al sol y de que también colocar protector solar. Es importante comentarles que durante esta mascarilla, a la semana van a aparecer más barros, pero es porque va a salir todo el almacenamiento de grasa en el rostro o en la piel donde tengan estos abscesos. En esa semana van a salir más barros, pero al inicio de la segunda semana vamos a tener muy buenos resultados para eliminar cualquier tipo de acné o cualquier tipo de absceso. A veces los adolescentes se empiezan a pellizcar la piel. Eso no va a favorecer que la piel tenga muy buen aspecto. Cuando el adolescente se empieza a pellizcar el barro, lo que hace, en lugar de eliminarlo, es expandirlo. Va a expandir toda esa infección. Entonces el acné empieza a avanzar. Es importante mencionarles que los barros no se exprimen ni se pellizcan. Únicamente se tiene que colocar la mascarilla y enjuagar con el mismo té para no tener ninguna lesión en la piel. Las plantas que les recomendé me van a ayudar mucho contra cicatrices, infecciones y a controlar estos abscesos que tenemos en la piel. Los abscesos pueden aparecer en todo el cuerpo. Yo les estoy mencionando específicamente en la piel, pero también pueden aparecer en la boca, al lado de un diente. Este absceso viene acompañado de una grave infección y esa infección, si no la controlamos, puede ir al interior. Es importante tratarla con aceite de árbol del té. Vamos a realizar nuestro té de las plantas que les mencioné, pero en un vaso del té vamos a colocar 3 gotas de aceite esencial de árbol del té. Vamos a revolverlo bien y con esto vamos a realizar buches. Con esto se va a eliminar cualquier tipo de infección que se tenga en los dientes o en las encías. También cuando tenemos dolores de muelas por las noches, podemos aplicar una gotita directamente al diente de aceite de árbol del té para combatir ese dolor y esa infección. Pues amigos, estamos viendo remedios medicinales que vamos a utilizar para tratar cualquier tipo de absceso.
Vamos a un corte y regresamos. ¿Te interesa el naturismo, la herbolaria y la medicina tradicional? Ven al 5º Congreso Internacional Estar Saludable en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos en Sintermex los días 13 y 14 de enero de 2018, de las 10 de la mañana a las 18 horas. Visita nuestra página www.expostarsaludable.com.mx. Asiste y cuida tu salud naturalmente. Te esperamos. Bien, amigos, pues estamos de regreso. Estamos viendo los abscesos cutáneos. Pueden aparecer en todo el cuerpo, como ya les había mencionado. Pero es importante que cuando pasamos por algún golpe, revisemos el área donde fue ese golpe, porque en días posteriores puede que aparezca un absceso, una bola de grasa. Es importante que acudamos con nuestro médico y que revise esa bola de grasa. Las bolas de grasa no son duras, son blandas y tienen movimiento. Esa bola de grasa se tiene que retirar, no se puede quedar al interior. El problema más grande que existe es que por dentro también se puede echar a perder la grasa. Nosotros con plantas medicinales y con suplementos vamos a tener muy buena eficacia para la eliminación de grasa cuando ya se convirtió en un absceso o en un lipoma. Yo les voy a recomendar mucho la papaína con bromelina. Viene en polvo. Van ustedes a utilizar una cucharada en un vaso de agua una vez al día. Esto les va a ayudar mucho a que reduzca el tamaño de este lipoma. Un ejemplo, si está del tamaño de una naranja, en un mes puede llegar al tamaño de una uva. Entonces es importante que nosotros le ayudemos al médico si va a hacer la operación, si va a retirar ese absceso, ese lipoma. Hay que ayudarle para que reduzca el tamaño de esa grasa y que la cirugía no sea tan difícil. También debemos de cuidar nuestra alimentación. Los alimentos ricos en grasa, aquí vienen la leche, las carnes, los chocolates, los azúcares, los carbohidratos, hacen que el lipoma crezca. Algo muy importante, cuando nosotros tenemos un lipoma, debemos de cuidar nuestra alimentación, porque aunque nosotros cuidemos nuestra alimentación, hay productos vegetales ricos en grasa, y esto va a provocar que el lipoma, este absceso de grasa, crezca. Como por ejemplo, tenemos al aguacate, a las nueces, a los piñones, a los cacahuates, etc. Estos alimentos contienen gran cantidad de grasa natural, pero si nosotros excedemos su consumo, el absceso va a crecer. Es importante, yo no les estoy diciendo que no lo coman, lo estoy diciendo que coman con una respectiva cantidad para que no cause ningún problema al interior del organismo y este absceso crezca. Nosotros lo que debemos de comer de un aguacate es un cuarto de aguacate al día. Y a veces hay personas que se quieren comer un aguacate en un solo día. Eso es mucha grasa para el organismo, aunque sea natural. Entonces es importante cuidar la alimentación y consumir las plantas medicinales y también el compuesto de papaína con bromelina para eliminar la grasa dentro del organismo y eliminar los abscesos que tenga el organismo. Bien, amigos, pues por último, los invito a la 5ª Expo de Estar Saludable Monterrey Nuevo León. Ahí vamos a estar los días 12, 13 y 14 de enero del 2018. Ahí vamos a encontrar todas las plantas medicinales, vamos a encontrar acupuntura, conferencias y también vamos a tener personas capacitadas para darles asesorías herbolarias. Ahí los esperamos en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Espero y les sirva de mucho mis recomendaciones. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.